El cataclismo geológico que hace millones de años lanzó el fondo marino hacia las nubes, originando el Himalaya, gestó en el K2 una colosal obra de arte. Una pirámide perfecta de roca y hielo. Prácticamente no hay montañero en el mundo que no haya soñado alguna vez con sus magníficas líneas. Es una de esas cumbres que dan sentido a una vida. Porque el K2, más que un 8000, más que una altitud o una marca, es una montaña imponente como ninguna otra. Una cumbre que destila un aura de hechizo y repulsión casi intolerable. Una de las razones de la fascinación que provoca es que se trata de una montaña de líneas perfectas, una silueta ideal, casi platónica, un gran cristal emergiendo de la tierra. Por eso, en contra de toda lógica, volvimos al K2. Todo había empezado 2 meses atrás. Unos destartalados jeeps viajaban llenos de esperanzas. Edurne Pasaban, con 6 8000 en su haber, puede convertirse en la única mujer viva que haya escalado el K2.